Hola, ¿cómo estáis? Ya estoy viendo que hay varias gente en el chat. Hola, Valedesa, bienvenida al chat por primera vez. Ya veo a Marcela que nos está ayudando ya ¿Cómo avisando. Uy, estáis? espera que se oye doble. Hola, Monse. Hola, Carmen, que estabas ahí la primera. Hola, Loa. Carmen preguntando cómo contestar. No te puedo ayudar. Hola, Ana. Buenas noches. No sé si hay más por ahí que yo no haya visto. Hola, Cari. Hola, Cari Alex. A ver, estoy muy cerca, ¿no? Así, más separada. Hola, chicas. Gracias, Marcela. Menos mal. Nada, sí, está visto que el problema es cuando pongo otra cámara. Así que voy a tener que solucionarlo porque en las entrevistas, las próximas que vienen, la semana que viene, a ver. Monse dice: hoy te tengo una pregunta que tuve que pensar desde ayer para poderla formular de manera correcta. ¡Uy, qué miedo me da! Vale, Monse. Pues cuando quieras. A ver. Voy al chat de Telegram, que creo que es más fácil. A ver. Uy, suscriptor de un mes, ya tengo uno. Monse. Qué bien. Qué bien, Monse. Pues no sé dónde salen los suscriptores porque yo no los veo. Hola, hola, Adma. Buenas noches. A ver. Sí. Ya lo veo, Marce, que todos son saludos. Muchas gracias. Bueno, cuando Monse ponga su pregunta o si la quieres poner al final, pero vamos, que sepas que me estoy, como se dice vulgarmente en español, acojonando con la pregunta. A ver qué me vas a preguntar, si te ha costado formularla. Bueno, chicas, voy a esperar un poquito más. ¿Con las hormigas? Sí, la E igual a VS. Pero mira, te voy a decir la magia de las secuencias, cómo trabajan. Sal con laurel en polvo, mézclalo bien y échalo en las puertas y ventanas. No es tóxico y no las mata, lo que hace es que se vayan. Así también es como funcionan las secuencias. A veces nos dan. Nos vienen las respuestas por otro lado. A esto, a ver si me sale. Laurel y sal en polvo. Todo bien machacadito. Lo echas en la zona del hormiguero, por donde ellas entran, en el borde de las puertas, de las ventanas, y ya verás cómo no vuelven. Se van. No las mata, ¿eh? Todo muy natural. Hola, Kenia. Buenas noches. Ana. Buenas noches. Bueno, voy a esperar un poquito. Es pronto todavía. Mira, Carmen, ahí te contesta Marcela, ¿cómo puedes hacer? Al, G, más Q, madre mía. Qué difícil. Menos mal que no tengo que hacer. Bueno, contadme, ¿cómo estáis? ¿Qué tal lleva la semana? Ya queda poquito, ¿eh? Ya queda poquito. Queda hoy, mañana, el domingo y el lunes. Y luego, si queréis, seguís, ¿vale? Me gustaría ir viendo si hay resultados, si alguno tenéis algún tipo de resultado, de mejora. A ver la pregunta de Montse. A ver la pregunta de Montse. A ver la pregunta de Montse.
A ver. Vale, estoy esperando que me la pase Marcela bien. A ver. Dice, según mis clases de la facultad, hay un concepto que se le conoce como epigenética, sí, que son... apagados y encendidos en el ADN a nivel genealógico y situaciones que uno pasa. Ayer mencionaste sobre los problemas genealógicos. Concuerdo en que nosotros lo tenemos que arreglar, pero ¿cómo sé qué problema es parte de mis antepasados? Bueno, la epigenética en realidad lo que dice es que no es cuestión de genética, sino del entorno. Es decir, el gen se expresa no porque ya lleve una orden escrita dentro, sino porque el entorno le lanza un impulso, un impulso no, un... ¡Ay! Bueno, un impulso y entonces el gen se expresa respondiendo a ese impulso. Por eso, por ejemplo, en familias donde... Ponte un ejemplo, ¿vale? Genéticamente tienen todas las mujeres cáncer de mama, de repente una de ellas que de adolescente se va a estudiar a Estados Unidos nunca genera ese cáncer de mama. ¿Por qué? Porque no ha estado sometida al entorno emocional sobre todo, pero también de otro tipo, en el que han estado todas las mujeres antepasadas de esa persona, ¿vale? Eso sería un poquito lo que dice la epigenética, que es más bien el entorno y no el gen el que provoca la expresión de la potencialidad del gen, porque en ese gen están todas las potencialidades, toda la información que trae la ARN, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabes qué problema es parte de tus antepasados? Bueno, pues lo sabes. Si se repite constantemente. Es decir, si hay un patrón, no solo en ti, si fíjate, si hay una cosa en tu vida que constantemente se repite, una situación, ¿no? Ponte, voy a ponerte un ejemplo mío, ¿vale? Para que lo entiendas mejor. Todos los hombres con los que he estado me han sido infieles, ¿vale? Ahí hay un patrón, porque no a todas las mujeres, todas sus parejas le son infieles, ¿vale? Entonces, ahí hay un patrón. Eso significa que hay una información, no en mi ADN, pero sí en mi árbol genealógico, que yo tengo que reparar y que tiene que ver con las relaciones de pareja y las traiciones o las infidelidades, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabes que es un patrón y que tienes que y que te viene de tus ancestros y que tienes tú que solucionarlo? Porque se repite constantemente en situaciones diferentes pero iguales. No sé si te explico, si te he respondido y si te resuena esta respuesta. Fíjate en qué cosas se repiten constantemente en tu vida. ¿Qué tipo de situaciones se repiten constantemente? ¿Vale? A ver, más cositas por aquí. Kenia. Ana me dice, mi mes tenía pinta de ser muy flojo, económicamente hablando, y cierro por vacaciones el 23. Pero está habiendo más trabajo del esperado y hay perspectivas para el verano. ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Cómo me alegra, Ana, lo que me acabas de decir! ¡Cómo me alegra! Bueno, pues que sepas que hoy hemos capturado a Abril y está en vías de ser adoptada también. Que ya sé que no tiene nada que ver con la economía, pero me he puesto muy contenta porque era una cosa que me tenía ahí. Y como tú eres la mamá de Luna y sabes lo que es esto, pues eso. Me alegro muchísimo, Ana, muchísimo, muchísimo, de verdad, de corazón. Qué bien, qué bien, qué bien. Dadme más noticias de estas, por favor. A ver, mira, Carmen, Marina te contesta. Escribes arroba y se activa en una lista con los nombres de quienes estamos en el chat. Mira, es más fácil. Qué bien, Ana.
¿Te resuena entonces, Monse? ¿Te resuena lo que te he dicho? Espero que sí. No, no, no es karma. No es karma. No es karma. No es que tú estés pagando, porque sería un poco injusto que tú estuvieras pagando por los errores que han cometido tus ancestros, ¿no? Porque tú qué culpa tienes, ¿no? No es tanto karma como un patrón aprendido en el campo emocional, sí, en nuestro campo emocional que se repite para que nosotros lo reparemos. O sea, cuando se te repite es para que lo, porque tú tienes la posibilidad de reparar esa anomalía en el campo, ¿vale? Porque es una anomalía, porque en este caso, por ejemplo, las relaciones no tienen por qué ser traicioneras, ¿vale? Bueno. El karma para Grabovoi no existe, no sé si esto lo sabéis, pero el karma para Grabovoi no existe porque no existe el castigo ni el pecado. Existe la posibilidad de hacer bien las cosas y en el momento que haces bien las cosas, te das cuenta y lo cambias y haces bien las cosas, ya está, esto ya se neutraliza, ya no vas a seguir pagando por algo que hiciste hace 20 vidas y que ni siquiera te acuerdas, no puedes ser responsable de eso. Yo, la verdad que a mí lo del karma me chirría un poco, tal y como nos lo han explicado, ¿vale? A ver, dice, qué conversaciones tan interesantes. Ayer me lo perdí, pero lo veré en diferido. Bueno, ayer también había historias. Pregunta de Valesa. A ver, me dice aquí Marcela. Carmen. Contraté una empresa de construcción, realizamos la primera entrega del dinero, muchísimo esperábamos que comiencen al concluir la casita, a construir la casita, pero no empezaron. La empresa anda mal económicamente y parece que no nos van a cumplir. No, no decretes, no decretes. Vengo luchando por mi casa propia. ¿Qué secuencia puedo hacer? Yo estoy ya hace rato con la... De todo resuelto al 100%. Pues mira, no es tanto, Valesa, no es tanto la secuencia que tengas que hacer, esa que estás haciendo, o la de solución a un problema, que es concentrándote, la tienes en YouTube, que es concentrándote en el dedo índice. No es tanto eso como lo decía ayer, no juzgues la situación, ni decretes, tú ya estás dando por sentado que te van a fallar, piénsalo, ya estás dando por sentado que te van a fallar, entonces ya estás decretando. No, no es eso lo que quieres, por lo tanto no es eso lo que tienes que generar. Tienes que generar que te construyan, porque a ti no te tiene que influir que a ellos no les vaya bien económicamente, porque tú has pagado por un servicio y ellos tienen que cumplir. Esa es la ley, ¿vale? Así que, primero, intenta no juzgar lo que está pasando, no hacer la concentración de todo resuelto al 100% desde la preocupación, desde la negatividad y desde el juicio de no lo van a hacer, ¿vale? Cambia eso porque si no, no te va a valer ni esa ni ninguna. Al final va a ser lo que tú estás decretando de alguna forma, ¿vale? Tenlo en cuenta. Tened en cuenta esto. Si ya das por sentado una cosa, entonces el universo te está cogiendo esa información. No puedes dar por sentado algo que no quieres. Al contrario, tienes que dar por sentado lo que quieres, ¿vale? Bien, pregunta, me pasa aquí Marcela de Loa. ¿Y si lo hiciste en esta vida y ahora para ti será algo? A ver, no, no, no. Es que hay diferentes estados de conciencia. Tú, a lo mejor en la otra vida, en la vida anterior, fuiste un monje budista y tenías un estado de conciencia súper elevado. Pero te moriste, reencarnaste y has tenido que ir pasando por diferentes estados, ir evolucionando de nuevo, aprendiendo de nuevo o recordando más bien de nuevo hasta llegar a este punto de conciencia en el que estás. Pero en este punto de conciencia en el que estás, en el que ya jamás volverías, por ejemplo, en mi caso, a comerte un animal, en mi caso, ¿eh? No, no digo que esto sea lo correcto para los demás, para mí. En mi caso, yo he llegado a un punto en el que para mí comer un animal es hacerle daño a ese animal. Por lo tanto, ya nunca más lo voy a hacer. Pero yo he comido carne.
cuando era pequeña, cuando era adolescente, cuando era adulta. Esto no significa que porque antes comía carne y ahora soy consciente de que no quiero comerla porque no quiero hacer daño, me vayan a castigar ahora por eso. No, lo acabo de... O sea, yo ya he elevado mi conciencia, he redimido eso, he trascendido eso, ya no tengo que pagar por nada de eso, ¿de acuerdo? Pero imagínate, si hubiera matado un gato, no lo he hecho jamás, jamás en mi vida, ¿vale? Pero imagínate que cuando era pequeña era una niña malvada, y como ha habido muchos, cuando éramos pequeños hemos hecho muchas barbaridades, muchos de nosotros, ¿vale? Imagínate, le hice de rabiar y maté a un gatito, ¿vale? Con todos los que he salvado a este punto, ya estoy redimida, ¿entiendes? No se trata de estar ahí purgando eternamente. Con una vida que salvas, has cambiado toda, como si has sido un asesino en 20 vidas anteriores, has salvado una, has redimido todas aquellas, ¿vale? Eso es lo que dice Grabovoi. Cuando te das cuenta de cuál es el camino a seguir a través de la bondad y del amor, da igual lo que hayas hecho antes, ya está, ya lo has redimido todo, ya estás en el camino, ¿vale? No, la culpa, el pecado, todo eso es de las religiones, no solo de la católica, de todas las religiones, ¿vale? Entonces, eso fuera de nuestro sistema, porque eso lo único que hace es generar más culpa y generar más maldad en el mundo, ¿vale? Lo estamos alimentando, ¿vale? No sé si te he respondido, Lola, si te ha quedado claro. A ver, me pone aquí más preguntas, Marcela. Carialex dice, Carmen, ¿se le podría decir educar la mente con respecto a observar nuestros pensamientos? Por supuesto, es que estás educando a tu mente. Tu mente es como, bueno, no sé, hay, no sé, ¿eres de Argentina o de Uruguay? Bueno, no sé, en tu país no sé a qué edad los niños empiezan a ir al cole, ¿vale? Aquí empiezan sobre los 3 años. Entonces, es como si tu mente fuera un niño antes de ir al cole. Entonces, está con su madre en casa y come cuando le apetece, duerme cuando le apetece, juega cuando quiere. Y entonces, de repente, tú vas y le llevas al cole. Y en el cole ya no puede ir a comer cuando quiere o ya no puede ir a jugar cuando quiere, sino que ya tiene que seguir un horario, el que le marca la profe, y tiene que estar sentado escuchando, ¿vale? Pues tu mente, cuando empiezas a trabajar con las secuencias numéricas, durante los 3 minutos que le estás diciendo, enfócate en esta secuencia, es como ese niño de 3 años al que has llevado al cole y ahora ya no puede irse a jugar. Tiene que estar ahí, sentado, estudiando, haciendo lo que la profe le dice, ¿vale? Eso es exactamente educar la mente. O sea que sí, lo puedes decir. Nada, perfecto. De Venezuela, bueno, pues perdón, pues mira, Cari, pues en Venezuela no sé a qué edad van los niños al cole, pero aquí es, empiezan a los 3 años, supongo que más o menos, ¿no? Por 3, 4, no más tarde. A veces hasta los 2, pero ya los 2 me parece una barbaridad. Es más bien, eso es más bien la guardería que le... En fin, nada, Cari, nada. Bueno, chicas, no sé si vamos a empezar ya, porque veo que no hay más preguntas. Vamos a empezar, que son las 10:20, madre mía. Muy bien, Marcela ya nos pone las secuencias, ¿vale? Vamos a por ello. Igual, vale. Bueno, pues olvidad por un momento el chat, ¿vale? Vamos a enfocarnos en las secuencias, vamos a ponernos a trabajar. Y hoy estoy un poquito cansada, me vais a disculpar si me disperso un poco la mente. Es que me he levantado muy temprano, he tenido un día muy activo y a lo mejor se me va un poquito la mente, pero se me dispersa un poco. Hoy me va a costar a mí enfocarme. Pero bueno, vamos a por ello. Vamos a poner nuestra mente en positivo con las secuencias, como nos ha puesto ahí Marcela, la 1,
888948. 1888948. 1888948. Y ahora me coloco en mi punto de máximo poder de creación. 713-81921. 713-81921. 713-81921. Visualizas una esfera plateada frente a ti. Colocas dentro una imagen de lo que para ti es la abundancia económica, de lo que para ti es tener todo el dinero que necesitas y un poquito más. Recuerda que independientemente de cuál sea tu situación actual, está bien. Seamos neutros, no es una situación negativa, es una situación que yo he creado para recordar algo que tengo que recordar, que volver a reaprender, y esta situación me está empujando a ello. Tres, uno, ocho, siete, nueve, ocho. Coloco la secuencia dentro de la esfera, junto a la imagen. Y siento aquí y ahora que soy abundante, que tengo todo el dinero que necesito y más. 3, 1, 8, 7, 9, 8. Tres, uno, ocho, siete, nueve, ocho. Tres, uno, ocho, siete, nueve, ocho. Soy abundante, tengo todo el dinero que necesito y más, que quiero y más, para todo lo que quiero, e incluso para dar y ayudar a otros, compartir. Lo siento así, soy plenamente abundante aquí y ahora. Es norma del creador,
norma del creador. Bien, vamos ahora a la siguiente, de la liquidez. Para sentir que el dinero fluye constantemente, que siempre tengo en mi casa, en mi cartera, en mi cuenta bancaria, en mi tarjeta, constantemente, cada vez que necesito, simplemente tengo que coger, porque hay liquidez, hay cash flow. 419 498519717. Me concentro aquí y ahora para tener liquidez económica para mi bien y el de la macro salvación. Cuatro, uno, nueve, 498519717. Visualizas la esfera frente a ti, colocas una imagen que para ti simboliza la liquidez económica, el movimiento del dinero, entra y sale sin problema, y lo sientes, siente en todo tu cuerpo, en el centro de tu pecho y en todo tu cuerpo esa emoción de tranquilidad que te da saber que siempre hay dinero. 419 498519 717. Cuatro, uno, nueve, 498519717. Cuatro, uno, nueve, 498519717. Siento que hay liquidez económica, que tengo dinero siempre que lo necesito, cuando lo necesito, entra, sale de mi cuenta, de mi monedero, de mi cartera, de mi tarjeta. Aquí y ahora. Es norma del creador, norma del creador, norma del creador. Y ahora
Vamos a la tercera. Primero, como siempre, una pequeña explicación. Ya sé que, las que estáis aquí desde el principio ya os la sabéis, pero para las nuevas, ¿cómo va Lesa? Bueno, vamos a usar esta secuencia que está dividida en tres partes, por tres espacios, pero que es una sola. 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. La 2, 8, 9, la primera parte, me enfoco en ella pensando, sintiendo y visualizando que mis ingresos están normalizados, que tengo ingresos constantes. La segunda parte, 4, 7, 1, cuando la visualizo, visualizo cómo se expande toda esa tranquilidad, esa sensación de que hay ingresos constantes en mi vida, la expando para todos los seres humanos del planeta, para que les ocurra lo mismo, por mi bien y de la macro salvación siempre. Y la última parte, cuando me enfoco en ella, 3, 1, 4, 9, 1, 7, lo que estoy haciendo es cambiando, modificando la energía que está impresa en el dinero, la energía negativa de carencia, de desigualdad, de la energía que le da valor al dinero en vez de dárselo a las cosas que yo intercambio gracias a ese dinero. Lo que tiene valor es lo que yo consigo con el dinero, por ejemplo, un cuaderno que me parece bonito. Tiene valor para mí y yo lo consigo intercambiando con dinero. Pero el dinero no vale nada. El dinero no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que yo consigo con el dinero. Esta energía la tenemos que cambiar, este concepto lo tenemos que cambiar y esto nos ayuda a cambiarlo, esta parte. Así como cuando tengo que pagar algo, un impuesto, cualquier otra cosa, que lo pago a desgana, lo pago pensando que que me lo están quitando, no que yo estoy invirtiendo o pagando algo que debo, ¿de acuerdo? Esa emoción que yo le pongo al dinero, esa negatividad, lo estamos borrando. Y en cada intercambio, cada transacción económica que hago a partir de ahora, va impresa con la energía del amor, de la abundancia, del intercambio, del trueque. ¿De acuerdo? Eso se lo damos con esta última parte de la secuencia. Así que vamos allá, vamos a enfocarnos en ella. Y aquí viene Mel, que estaba fresquito en la terraza. Bueno, vamos a enfocarnos, vamos a visualizar esa esfera plateada primero y vamos a sentir que tengo ingresos asegurados cada mes, cada semana, cada día. Y con ese sentimiento, esa verdad absoluta de que tengo ingresos asegurados cada semana, cada mes o cada día, dependiendo de cómo yo cobre, me enfoco en el 2, 8, 9 y lo llevo dentro de la esfera. 2, 8, 9 y lo llevo dentro de la esfera y me enfoco en eso y en el sentimiento de tranquilidad y de seguridad.
Llevo ahora la atención a la segunda parte, 4, 7, 1, sintiendo cómo esa seguridad, esa tranquilidad de tener los ingresos asegurados diariamente, semanalmente, mensualmente, los tengo asegurados, el dinero entra en mi cuenta siempre y constantemente, es así, es una certeza, es una verdad, eso lo expando al resto del universo. Todos los seres humanos de este planeta tienen sus ingresos, su sustento asegurado. Esto es así, es ley de vida, es ley divina. 471. Lo llevo a la esfera y ahí visualizo 289471. Y vamos ahora a la segunda a la tercera parte, perdón. 314917, 314917. La energía que yo le pongo al dinero cuando hago cualquier transacción, una transferencia, un pago en efectivo, con tarjeta, le pongo energía del amor, le pongo energía de la alegría, le pongo energía del intercambio de algo por algo. Algo de valor por algo de valor. 314917. Lo llevo a la esfera. 289471. 314917. Y la pongo a girar. La llevo al borde externo. Perdón, al borde interno de la esfera. Y pongo a girar la secuencia en el sentido de las agujas del reloj. 289471. 314917. La veo girando. Y llevando todo esto, cambiando todo esto en mi realidad, colocándolo en mi realidad. Ingresos constantes, continuos, asegurados para mí, para la macro salvación, y con una energía positiva en el dinero. 289-471-314917. Es norma del creador, norma del creador, norma del creador. Ahora sí, voy a poner la pantalla completa a ver si se me oye. Ahora, le he dado bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido hoy? ¿Todo bien? A ver qué me contáis por ahí por el chat.
Sí, me escucháis. Sí, hoy lo he hecho bien, hoy lo he hecho bien. Ay, menos mal. Genial, guay. Ah, es verdad, lo de Blanca, lo voy a decir ahora. Se me había olvidado, Marina, se me había olvidado, fíjate. Gracias a ti, Ana, gracias a ti. Bueno, pues esto que dice, mira, está Blanca aquí. Hola, Blanca, voy a comentar lo que tú nos has dicho en el... Genial, Sansi. Genial, Andrea. Hoy para mí muy especial, me alegro, Naita, me alegro. Voy al chat que me está mandando Marcela comentarios. Gracias, Ceci, muchas gracias. Sí, voy a comentar lo de Blanca, ya que Blanca me ha dado permiso. Bueno, porque, y además le voy a añadir una cosa. Cuando yo trabajaba en la fundación de maestra de Reiki, había otra profe que hacía risoterapia y con ella aprendí una cosa que Blanca ha dicho hoy en el chat de Telegram de Economía, donde bueno, les ayudo con los temas de economía de manera un poquito más individualizada. Pues ahí Blanca hoy nos ha comentado que ella, cuando se pone a hacer los controles, las gestiones, las concentraciones, se obliga a sonreír primero, un poquito antes de comenzar la meditación o la concentración, y se quedan sonriendo durante la concentración. Porque esto, que os puede parecer una cosa muy simple, lo que hace es activar en tu cerebro las endorfinas. Es decir, tu cerebro se cree que estás a gusto, que estás bien, que estás feliz, solo porque estás sonriendo. De hecho, en los ejercicios de risoterapia, la profe nos decía que te pusieras un boli así, porque este gesto, el gesto de levantar así la boca, obligarlo, le estaba diciendo a tu cerebro que tú estabas sonriendo y estaba generando esas endorfinas, esas sustancias químicas que tu cerebro emite cuando estás sonriendo, estás feliz. Entonces es una manera de engañar al cerebro. Él se cree que estás feliz y entonces lo interpreta todo de manera positiva. Como de lo que se trata es de estar en positivo cuando estamos haciendo la concentración, me ha parecido un apunte muy importante cuando lo ha dicho Blanca en el chat y le he pedido permiso para decíroslo aquí hoy a vosotros. Así que podéis hacerlo así. El día que no podáis sonreír, porque os sintáis mal, porque realmente os cueste, porque realmente estéis triste o incluso llorando, coged un boli o una pajita, algo que, bueno, pajita se llama aquí en español. En México lo llamáis de otra manera. Esto que usamos para absorber la bebida. Sé que en México y en Sudamérica lo llamáis de otra forma. Pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Algo que tú puedas ponerte en la boca. Y que te obligue a tener esta forma, ¿vale? Que tu cerebro interprete que estás feliz, ¿de acuerdo? De eso se trata. Ha sido un muy buen consejo y por eso le he dicho a Blanca si me dejaba decíroslo aquí hoy porque creo que os podía ayudar también, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas hay por aquí? Niurka, bonita clase. Niurka, muy bien. Ceci, bonita clase. Gracias. Adma nos aplaude. Genial. Vale, Andrea, tranquila. Vete tranquila. Mañana más, ¿vale? Nos vemos en el chat de economía. Chao. Blanca, perfecto. Que descanses. Sorbete en Ecuador, sí, pero no, en México lo llaman de otra manera, ¿verdad? Popote, popote, que no me salía esto, popote, popote, Monse. Eso es, el popote para absorber.
En Venezuela, pitillo, en Venezuela, fíjate, qué curioso, ¿eh? ¿Cómo me mola esto? Absorbente en Cuba. Pajita, popote, minuta, la cosa es que nos ayude a beber. Exacto, pero me habéis entendido, ¿verdad? qué bonito tener todo este amplio espectro de palabras para nombrar una cosa. Me recuerda cuando estuve en Ecuador, bueno, estuve en México, Ecuador, Argentina, bueno, fui así como dando un buen viaje por ahí abajo. Hace mucho ya, ¿eh? En el 2010 la primera vez y en el 2011 la segunda vez. El mayor tiempo lo pasé en Ecuador y recuerdo que llevaba un diario, lo iba escribiendo, se lo iba enviando a mis padres para que supieran. Y hubo un día que les escribí tal y como hablaban allí, ¿vale? Las palabras que ellos utilizaban para decir las cosas y. No, mis padres no entendieron nada. Le dije, parece mentira que hablemos el mismo idioma, porque claro, no había, o sea, no. Hay muchas cosas que se dicen de forma diferente. Por ejemplo, vosotros decís cuadra y nosotros decimos calle, o manzana, perdón. En fin, bueno, es que ahora ya no me acuerdo, pero sé que había un montón de cosas que no se decían igual y era muy divertido. Bueno, curiosas palabras, sí, dice Ana, curiosas palabras, total, es muy curioso. A ver, voy al chat que me manda Marcela. Ana me dice, cuando ponemos los números a girar en la esfera, también giro los ojos. Supongo que da igual. Sí, Ana, da igual, da igual. De hecho, si los pones a girar tan rápido que los números se difuminan y no ves los números, simplemente el halo color plateado de los números, basta, es suficiente, ¿vale? Es suficiente. No, no pasa nada, no hay problema por eso, ¿vale? Cantinflear. Esto os lo tengo que contar. Bueno, esto va en honor a mi madre. Mi madre era, es y será una fan total de Cantinflas. ¿No? ¿Os acordáis de Cantinflas de cuando éramos pequeños nosotros, no? Bueno, pues yo recuerdo, es que esto es muy gracioso, recuerdo que cuando vivía con mis padres, mi madre tenía una tele en la cocina y mientras estaba cacharreando por allí, por la cocina, normalmente se ponía un canal donde ponían películas de Cantinflas. Entonces, a lo mejor nosotras estábamos en el salón, estábamos viendo la tele o estudiando o lo que fuera, y de repente oíamos a mi madre reírse a carcajada pura, pero, o sea, como vamos, unas risas que se echaba y era todo por culpa de Cantinflas. Y resulta que el otro día me entero que me cuenta Marcela que han hecho un verbo que se llama cantinflear, que es cuando te ríes mucho. Es buenísimo, cantinflear. Porque claro, haces de cantinflas cuando haces mucho el tonto, ¿no? Es eso, ¿no, Marcela? Qué bueno, sí. Es que es total. Pero es, o sea, en realidad si yo te digo, estás cantinfleando, me entiendes perfectamente porque sabes quién es cantinflas, ¿verdad? Pues eso existe en México, ese verbo. Es total, es total. En fin. Ay, Ale, buenas noches, acabas de llegar. Bueno, no pasa nada. Sí, mírala en diferido, que hoy ha estado muy bien, ha estado entretenido y ha habido, creo, cosas interesantes sobre el karma y otras cosas que hemos hablado, ¿vale? Hablar, hablar y hablar. Exacto, esto. Hablar, 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 hablar y no decir nada. Esto es lo que hacía Cantinflas. Es verdad, que empezaba y te contaba de todo y no decía nada. Pues esto, hablar sin sentido. Qué bueno, cantinflear, cantinflear. Ya sabes, mamá, que sé que andas por ahí. Si no me ves ahora, me verás en diferido. Seguro que sí, lo hace parte. Es que es total, total el verbo, cantinflear. Ya sabéis una palabra más, chicas. Bueno, y ya en serio, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo sobre lo que nos tiene aquí, sobre Grabovoi?
Sí, muy interesante. RAE dice, fíjate, es que está en la RAE, qué fuerte, ¿eh? Cantinflear. Uno, coloquial en Cuba y México. Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Total. Cantinflas total. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso de hablar, hablar y no decir nada, aquí también era el Ozores. Igual, igual que el Ozores. Exacto. Lo que pasa es que a los Ozores no se le entendían las palabras. Empezaba a hablar de otro lado ahí como se inventaba las palabras. Cantinflas no, Cantinflas habla con palabras normales pero no te dice nada. Pero es más o menos lo mismo, sí. Vamos a inventar nosotros ozorizar. qué bueno. Sí, es total de la RAE. Qué fuerte. Está en el diccionario, chicas, para que veáis. Cantinflear es un verbo total. Se puede utilizar. A ver si no me olvido, que se me había olvidado, Marcela, este verbo, se me había olvidado, qué bueno, qué bueno. Bueno, chicas, venga, hacedme alguna pregunta ya en serio, que soy la profe, que se note que sé, que sé de lo que hablo, que quedan nada, 10 minutitos para irnos. Aprovecharos de mí, aprovecharse, como se dice aquí. ¡Viva México, cabrones! Sí. Sí, Marcela, claro que sí, viva México. Lo que falta. Ozorizar en el diccionario. Yo qué sé, no sé si sería ese el verbo, pero se me ha. Ozores. Ozores y qué. Y exceso. Creo que ya sería excesivo. Ozorizar y estetizar ya sería demasiado. Me van a bajar por decir cabrones. Es que se dice así, ¿no? Se dice así. A ver, yo que uno de los grupos a los que más he seguido es este grupo. Ay, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido. Ay, se me ha ido. Ay, Concho, ¿cómo se me puede haber ido el nombre de este grupo con lo que me gustaba, porras? Bueno, pues siempre lo decían. Me decían así, ¡viva México, cabrones! Pues eso. Y yo lo digo igual. Montse se parte de la risa. En fin. Sí, vaya dúo sería, sí. En fin, bueno, chicas, ya, en serio. Se nota que estamos de viernes, ¿eh? Estamos vierneando. Dice, nosotros somos de lo peor, pero dice Marcela, nosotros somos de lo peor y yo en lo personal tengo boca de verdulera, pero yo realmente no suelo hablar, decir muchas palabrotas, pero hay frases hechas que me salen como esa, por ejemplo. Ahí, ¿cómo era el grupo que hizo este? Es que estaba esta canción que yo digo de Give Me the Power. Estaba en el disco, en el CD o en el LP, no sé ni cómo llamarlo. ¿Dónde estarán los niños? Porque hacía burla al disco de Maná. ¿Dónde estarán las niñas? No sé si os acordáis. A mí me gustan los dos grupos, ¿eh? Maná también me gusta. De hecho, me gusta mucho Maná. A ver. Marina dice, qué bien Carmen, hemos estado abriendo y cerrando estas sesiones con mucha felicidad. Sí, esto habla de mi calidad humana. Bueno, yo tengo muy claro una cosa y es que a pesar de lo que nos han hecho creer desde que tenemos uso de razón, desde que hemos venido aquí, que la maldad domina el mundo, yo estoy convencida de que no, de que el amor domina el mundo y que cuanto más amor das, más amor recibes y más posibilidades hay de que la luz sea, la luz y la oscuridad estén equilibradas. Entonces, yo trato de, fíjate, Grabovoi tiene una secuencia que es la regla de oro y un día os la enseñaré también y es. Que también Saint Germain hablaba de eso y Jesús también, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo.
o no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Entonces yo esto lo llevo muy a gala. Yo nunca haré nada. Yo trataré siempre a las personas, sean como sean y sean quienes sean, como me gustaría que me tratasen a mí. A mí, y creo que esto lo deberíamos pensar todos, no te debe importar lo que esa persona está haciendo, sino que tú no eres igual que ella y que no le vas a tratar como ella te está tratando a ti, si te está tratando mal, porque tú no eres como ella, tú eres mejor que ella. Y lo de mejor lo digo mejor con más más calidad humana, como tú me estás diciendo, Marina. Yo te agradezco el cumplido, mucho. A ver, me hiciste el día, dice Monse. Pues me alegro, Monse, mira. Bueno, Ana, nos dejas, vale, que ahora. Y mientras llego a casa no me da tiempo. Bueno, pues buenas noches, bonita, que descanses. ¿Qué grupo era? Pues es que se me ha olvidado el nombre, no me lo puedo creer. No me lo puedo. Mano negra, me acaba de venir. Mano negra era el grupo, que me. Joder, si me gusta un montón. Es un poco potente, por decir, o sea, es un poco cañero, ¿eh? A mí me gusta mucho Mano Negra. Mucho, mucho me gusta. Tengo unos gustos musicales un poco extraños. De 10 que hablo, 11 son palabrotas. Ya, Marcela, ya, lo sé, lo sé, lo sé. Pero es tu esencia, es así, eres tú así, ¿no? Ya está. Mi padre también es así. Habla mucho, dice muchas palabrotas. Sobre todo cuando está arreglando algo y no le sale. Como dice mi madre, bajan todos los santos porque se cagan todo. Entonces, pues eso. La niña de mamá está en España. Sí. Yo también estoy segura de que el amor domina el mundo. Vamos, es que no tengo duda ninguna. Por eso vamos a vencer siempre. Siempre. Si todos nos tratásemos con esa regla, habría más luz. Exacto. Lo que a veces es difícil, ¿vale? A veces es difícil tratar con amabilidad a alguien que te está tratando mal. Y también digo una cosa, quiero aclararlo. No se trata de dejarte pisar, ¿vale? Yo sé ponerme en mi lugar. Si alguien me dice cualquier cosa, o me insulta, o me intenta agredir, o pasar por encima, yo pues, le digo con mucha amabilidad, mucha calma y muy buenas palabras, le pongo en su sitio, sin insultar, sin hablar mal, pero le pongo en su sitio, le freno, no le dejo, nunca me dejo avasallar, le pongo en su lugar, pero con amabilidad, con buenas palabras y dejándole claro que el límite está aquí y ya está. Eso se puede hacer y creo que eso nos hace que la otra persona se dé cuenta de que, bueno, que no puede avasallarte y que el límite está ahí. Y también le desarmas muchas veces, porque si actúas como él, pues al final se envalentona y se cree que lo que él está haciendo es lo que hay que hacer, pero no. Bueno, es mi punto de vista, ¿eh? Cada uno, yo sé que además, yo sé que es muy difícil muchas veces no hacerlo de esta forma. Yo lo sé, de verdad que lo sé y lo entiendo. De hecho, a mí muchas veces tampoco me sale, que yo también tengo mi genio, pero casi siempre intento eso, es llevarlo bien a rajatabla. Dice Marcela que Dios te pille confesado. Sí, Marcela, sí. Que me pille confesada. En fin. Bueno, chicas, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminada la sesión, que ya son las 11 de la noche, y esta gente querrá acostarse, como dice mi padre, ¿no? Vámonos, que esta gente querrá acostarse. Bueno, que estamos de viernes, que la alegría nunca falte, que estos ratos también son muy buenos y muy necesarios, y espero que os hayáis. Que os haya sacado una sonrisa a todos. Y a ver, ¿qué me pone aquí Marcela? Exacto, esa es la regla de oro, esa es. Exacto, esa es la regla de oro de Grabovoi.
Un día trabajaremos con ella en directo, ¿vale? Aparte de que el doctor Grabovoi digo yo, que Marcela la haya puesto aquí, ¿vale? Aparte de que también tengo una masterclass con ella y con otras fórmulas, pero un día trabajaremos con ella en directo. Yo me voy apuntando todas las cosas que quiero trabajar con vosotros en directo. La de ayer, la que os dije ayer, se me ha olvidado, voy a tener que ver el programa en diferido para acordarme. Esta me la voy a apuntar. Mira, estoy abriendo mi cuaderno precioso de cactus mexicanos, como podéis ver. Hoy va de México, otro día irá de Argentina, otro día de Uruguay, otro día de Venezuela, otro día de Cuba, otro día de... ¿Qué más? Un día me tenéis que decir de todos los países que estáis para buscar una palabra bonita de cada uno de vuestros países y decirla para vosotros. Me gustaría mucho, ¿vale? Mañana me vais poniendo cada uno de qué país sois que lo voy a apuntar, ¿vale? Bueno, regla de oro. No me escribe el boli, ¿cómo puede ser? Sí, uy, no me lo puedo creer ahora. Regla de oro. Vale, un día hacemos un directo con la regla de oro. Adiós a todas y descansar y soñar con cantinflas. Vale, vamos a cantinflar todas. Todo es página 44, versión en ruso. Esto es genial. Gracias, Carmen, Marcela, grupo. Gracias a vosotras. Ha estado muy bien. Unas risas. Mil gracias. Bueno, pues entonces vamos a despedirnos ya. Hasta mañana a las 10. Un beso a todas y todos. Acordaros, si un día estáis tristes y queréis engañar a vuestro cerebro para que la alegría venga más rápido, un boli, una pajita, un popote, una, ya se me han olvidado todas las palabras. Lo que sea, ajá, para obligar al cerebro a sonreír, ¿vale? Bueno, un beso muy grande a todas y buenas noches. Chao, os quiero, hasta mañana.